Bueno, yo creo que lo importante es que el equipo se, se ha quitado la espinita del otro día. Y bueno, hemos tenido un partido muy competido. Eh, la primera parte, al principio, hemos empezado bastante bien. Luego, hemos tenido unos minutillos ahí que, que después del gol hemos hecho que ya se vuelvan a meter en el partido. Eh, ha sido importante el mensaje en el vestuario que hemos tenido en el descanso. Y yo creo que el equipo en la segunda parte ha salido muy enchufados. Y, y nada, creo que hemos sabido jugar bien el partido, saber a qué jugar en cada momento. Y, y el gol que ha marcado Cenata en el último momento, pues nos ha dado un respiro bastante grande. Pues yo creo que el equipo ha estado bien. Eh, tenemos algunas cosillas que corregir, pero es lógico, es un proyecto de esto a, a largo plazo y somos un equipo bastante joven que tiene mucho que mejorar. Pero bueno, yo creo que, que todas bastante cómodas, más o menos ya sabemos cada una el rol que vamos a tener dentro del equipo y yo creo que eso es muy importante porque al final cuando unes todo el equipo tira para adelante. Al final, si tú te dedicas a hacer tu partido y consigues más, marcar más goles que el rival, el arbitraje pues te afectará más o menos. Pero lo importante es eh, cómo reaccionemos nosotras ante esos errores que pueda haber, obviamente. Un partido de contra un equipo que quería venir a ganar, que necesitaba los puntos. Creo que hemos empezado bastante bien hasta después del gol. Luego, verdad que después del gol hemos tenido complicaciones. El granadilla ha empezado a apretar un poquito más arriba. Nos han generado complicaciones ahí. Pero creo que al final eh, hemos aprendido de la semana pasada, de estar un poquito más intensas, de estar un poquito, un poquito más férreas atrás y al final eso es un, una liga que, que va a costar muchísimo sacar puntos y, y a, la, a la vista está. Esta jornada es verdad que era un enfoque un poco, un pelín diferente, es verdad que, que es parecido, pero intentábamos ser un poquito más verticales aquí, hacer un poquito más daño por fuera eh, sabíamos que el Granadilla por dentro nos iban a robar fácilmente intentar ser un poquito más, más verticales al final lo que nosotros necesitábamos era, con una jugadora menos el Granadilla, pues intentar recuperar rápido para intentar transitar lo más rápido posible y lo más vertical posible, Cenata tiene muchísima velo velocidad, tiene, tiene mucho desequilibrio y intentar coger en una transición que, y que como ha hecho poder hacer gol, contento por ella.